Pérez Celedón y Buenos Aires son dos cantones donde hay muchas comunidades que se dedican a la producción de granos y donde las temperaturas son altas, por lo que la construcción de una bodega climatizada es muy importante para la conservación de granos básicos. Freddy Morera, de la Asociación de Productores Comunidades Unidas de Veracruz de Pejiballe, indicó que las bodegas que poseen como organizaciones no son aptas para guardar el grano. En las condiciones en las que nosotros tenemos nuestras bodegas, es una región un poco cálida, ustedes conocen allá por la zona de Pejiballe, y eso no ayuda para mucho guardar el frijol ahí durante mucho tiempo. Que son bodegas muy bonitas. Sí, pero como le digo, por el clima, la verdad que se mejoró un poquito porque se hicieron algunas cosas por ahí, pero uno sabe que ya para el tiempo que en algún momento se necesita tener guardado el grano, no es lo mejor, no es lo recomendable. Y esas bodegas, si existen, en este caso las bodegas que se van a construir aquí en el CNP, para nuestro servicio o para el servicio de los productores, bienvenidas sean y como le dije anteriormente, eso nos va a resolver el asunto de almacenamiento. La intención es del Consejo Nacional de Producción acondicionar una bodega existente en las oficinas que tienen en la dirección regional de la institución, ubicadas en Barrio San Francisco de Asís, en Pérez Celedón. Para este proyecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social transfirió 250 millones de colones, de los cuales 150 millones serán para esta bodega, y el fin es almacenar aproximadamente 35 mil quintales de frijol. El área de construcción es de 480 metros cuadrados, que incluye paredes de termopanel, puertas corredizas para cuartos fríos, aislantes térmicos y forro interno de paredes, además de cielo raso y aislante térmico para techos y el sistema de refrigeración. Es parte de los puntos que se han mencionado en el pasado de flaquezas o debilidades que tenemos como productores. Si queremos aumentar ventas, tenemos que tener más inventario. Si queremos tener más inventario, tenemos que tenerlo a dónde almacenar. Y muchas otras cosas más, por ejemplo, igual la parte económica. Para tener un inventario alto, tenemos que contar con un capital alto también, que de hecho juega mucho la parte financiera. La parte, por ejemplo, en el caso de nosotros, valga el momento para reconocerlo, el Banco Popular en nosotros confió y es algo que a nosotros este año anterior nos ayudó a aprovechar el momento. Si no hubiéramos tenido el capital que el banco confió en nosotros en darnos, yo creo que no hubiéramos aprovechado ese momento, aunque lo viéramos venir, aunque supiéramos de que estaba ahí, nada más como para agarrarlo. Y en la pregunta concreta, como le dije, si queremos vender bastante, tenemos que almacenar bastante. Se espera que el trabajo de acondicionamiento se adjudique en estos días para iniciar el trabajo aproximadamente 15 días después.